Muy buenas tardes, nos conectamos desde la tercera compañía de bomberos La Bomba Alemana, donde Aguas Magallanes en conjunto con el Cuerpo Bombero Punta Arenas van a realizar una campaña económica que hace un tiempo atrás había estado funcionando y por diversos motivos esta se postergó. Bueno, ahora nuevamente se va a realizar esta campaña. De fondo tenemos a los directivos de... Pasemos a escuchar. Bien, lo primero agradecer a la tercera compañía que nos reciban en su casa, que es mi compañero, que vivo cerquita, y saludar a todos los bomberos presentes y los que no están, ¿cierto?, en el Día Bombero. Los bomberos para trabajar necesitan recursos caros, ¿ya? Y por supuesto son voluntarios, por lo tanto los recursos no son fáciles de obtener. Una manera de apoyarnos es que los clientes de Aguas Magallanes puedan hacer un aporte mensual a través de la boleta, desde 1.000 pesos en adelante. Esto lo conviene con algún bombero, en la compañía o algún voluntario que nos va a visitar. No entregar plata, por favor. Solo firmar el documento, ¿cierto?, y entregar una copia de la boleta para que esto se ingrese a los sistemas de Aguas Magallanes y mensualmente así en la boleta le llega, ¿cierto?, el cobro de lo que la persona, el vecino, combinó con Aguas Magallanes. Posteriormente nosotros, ¿cierto?, juntamos esos dineros y los traspasamos a la superintendencia de bomberos, quien hace, ¿cierto?, la entrega de los dineros a cada compañía. Es un proceso auditable, Aguas Magallanes no cobra dinero por esto, solo es un medio de recaudación. Nos sentimos muy orgullosos de que los bomberos confíen en nosotros y lo hacemos con mucho gusto. Sentimos que estamos apoyando fuertemente la labor. Insisto, a los vecinos les pedimos que por favor se inscriban, ¿cierto?, con algún bombero que los va a visitar o en las mismas compañías para que puedan entregar mensualmente su donación a bomberos. Cerca del 4% de nuestros clientes están ya inscritos, son cerca de 2.400, 2.500 clientes. El año pasado entregaron aproximadamente casi 50 millones de pesos. En este año ya llevamos acumulados unos 22 millones de pesos. Cifra muy importante para que nuestros bomberos puedan desarrollar la tremenda labor que Muy bien, primero en el Día de los Bomberos, por supuesto, felicitar a mis bomberos que están aquí presentes en su día. Agradecer fuertemente a Aguas Magallanes, a través de don Cristian Pavel Magaletovich, que en la vida nos ha juntado como niños, como compañeros de curso. Hoy día estamos en otra situación donde nos vuelve a juntar la vida siendo miembros activos de la comunidad. Y a través de él le agradezco a Aguas Magallanes, con quienes hemos hecho un convenio en el 2018, para poder efectivamente hacer esta recaudación eficiente, eficaz y auditable de los medios que llegan a poder nuestro y nos permiten hacer nuestras operaciones y que vienen directamente de los vecinos de la comunidad de Montreal. Así que solamente agradecer, nosotros tenemos grandes falencias todo el tiempo, tenemos gran necesidad de recursos porque los servicios son caros, si bien es cierto los prestamos voluntariamente y profesionalmente,
porque profesamos este oficio. No cobramos por ello, pero sí no estamos exentos de tener que pagar el sueldo y derechos sociales de quienes nos acompañan como funcionarios del cuerpo, que son los hosteleros, las administraciones. Tenemos que pagar los combustibles, los lubricantes, tenemos que pagar los accidentes en que podamos incurrir, y todo eso lleva a gastos de operación corriente como cualquier casa. Y las cubrimos fundamentalmente con lo que dan los vecinos. Así que el agradecimiento a la mañana por esta sociedad virtuosa donde ellos no nos cobran nada por esto y nos hacen un tremendo servicio para que podamos, como comunidad organizada, prestarle a la propia comunidad aquello que ahora han organizado para defenderse como un buen servicio. Así que agradecido, Cristian, y una vez más la mano de Dios. Bueno, ya vamos a hacer las notas correspondientes con los directivos para que cuidado. Ya, de fondo tenemos a don Cristian, además gerente regional de Aguas Magallanes, que va a conversar con nosotros con respecto a esta actividad. ¿Cuántas son las personas que se han sumado a esto? Comentarnos un poco cómo sumarse a este procedimiento. Bien, desde el 2018 hasta esta fecha tenemos cerca de 2.400 clientes de Aguas Magallanes que están donando mensualmente en su boleta la cifra que ellos convinieron. La invitación es a todos los clientes de Aguas Magallanes, a todos los vecinos de la región, que se sumen a esta campaña. La idea es que seguramente algún bombero los va a visitar en sus casas o pueden ir directamente a las compañías de bomberos a solicitar su inscripción, de manera que mensualmente esto le aparezca a la boleta de agua. Nosotros recaudamos estos dineros y se los entregamos directamente a la superintendencia mes a mes. ¿Ya? ¿Estas inscripciones a cuánto equivalen mensualmente? Desde 1.000 pesos en adelante, es una cifra voluntaria. ¿Ya? ¿Cuánto equivalen mensualmente todas estas cifras si lo tradujéramos a donación a los bomberos directamente cada mes? En lo que llevamos de este año, llevamos acumulado 22 millones de pesos. ¿Ya? Obviamente es una cifra suficiente para bomberos, necesitamos más socios, de manera que hagamos fuerza para que ellos puedan continuar sus labores trabajando en las condiciones que lo requieren. Si nos puede decir la totalidad de clientes que actualmente tiene Aguas Magallanes y cuál es el porcentaje que está adherido a esta campaña. Son 60.300 clientes y son aproximadamente el 4% de los clientes. Una consulta, Cristian, las personas que ya están inscritas, ¿no es necesario que lo vayan renovando año a año? No, solo necesitamos que nuevos vecinos se inscriban, ya, de manera que podamos aumentar, cierto, la cifra que entregamos mes a mes a los bomberos. ¿Han pensado hacerlo de forma virtual, de repente, a través de la página, por ejemplo? Estamos trabajando en eso. Pero Cristian, ¿qué pasa que cuando un bombero va a un domicilio y no le toca el titular y le toca un arrendatario? Bueno, esas son buenas preguntas. La idea es que la persona se inscriba, ¿cierto? Entregando su número de servicio, acompañando una boleta, ya, para que nosotros podamos inscribirlo bien. La decisión de si un arrendatario dona o no dona es del servicio, ¿ya? Pero es posible, ¿ya? Es posible. Ahora, el hecho de que una persona se inscriba y done dinero a través de la boleta no es una obligación mensual. Si no lo paga un mes, no se acumula para el siguiente. Es decir, si yo pongo 1.000 pesos todos los meses y un mes no lo pago, no es que al mes siguiente vaya a pagar 2.000. Pago el mes que puedo pagar. Ahora tenemos al superintendente, don Claudio Miranda Dagla, de bomberos, quien va a conversar con nosotros.
Miranda Douglas, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas. Bueno, comentarnos entonces con estos montos, ya decían que el año pasado fueron cerca de 50 millones de pesos los recaudados, ¿saben? ¿En qué pudieron utilizarlos? ¿Cómo pudieron reinvertir esta cifra? Bueno, los dineros que se recolectan de esta forma constituyen parte fundamental de la operación corriente de bomberos. No estamos hablando ni de inversiones ni de compras, sino que gastos normales y corrientes. Sueldos, leyes sociales, combustible, lubricantes, arreglo de choques, pago de gastos médicos por accidentes que tienen los bomberos. Todo ese tipo son cosas que le pasa a una casa normal de cualquiera de las familias de Magallanes o de cualquier ciudad del país. También le pasa a bomberos lo mismo y hay que solventarlo. Para nosotros es absolutamente más fácil postular por proyectos a las cosas más grandes, que son el cambio de cuarteles, el cambio de carros, que es lo que uno puede ver, pero lo que no se ve tan fácil es el tener que vivir día a día y pagar sueldos y leyes sociales a la gente que nos acompaña como funcionarios y no como bomberos, que son bastantes. Saber a la fecha actualmente con cuántos bomberos cuentan aquí en Punta Arenas, todo esto obviamente bajo el marco de este día, ¿cuáles son algunos de los desafíos que tiene también la institución? Bueno, la institución cuenta con alrededor de 450 miembros activos, de los cuales no todos van a incendio, esto es un tema fundamentalmente etario y de salud, pero todos tienen algún lugar donde poder prestar su servicio, desde el más joven que está encaramado en los edificios y corriendo más riesgos hasta los más ancianos o mayores, por decirlo así, donde ya prestamos algunas solamente labores dirigenciales. Comentarnos también un poco acerca de cómo ha sido el trabajo a lo largo de estos años, cómo han ido cambiando las necesidades con el tiempo. Bueno, fundamentalmente lo que se ha hecho es profesionalizar el servicio. La gente que está prestando el servicio voluntario es nominalmente voluntario hasta el día que decide ingresar, después se hace absolutamente obligatorio y para ello hay que poder pasar por una malla muy exigente de preparación que nos otorga nuestra propia Academia Nacional, que es la organización que nos hemos dado como bomberos en Chile, para poder capacitarnos y tener ciertas normas de cumplimiento. Entonces hay que poder operar eficientemente, hay que ser muy profesional, los carros que ustedes ven hoy día son altamente tecnificados, los riesgos son cada vez mayores, pero los sistemas de protección que usan los bomberos también son cada vez mejores y mayores. Y por tanto, tenemos que abastecer esos sistemas para la protección, sobre todo del sistema respiratorio de los bomberos, que antiguamente no se tenía y hoy día es un requisito fundamental. ¿Cómo esta campaña con Aguas Magallanes de alguna forma les facilita también esta recaudación de dinero? Desde años vemos que bomberos siempre realizaban la campaña del sobre, realizaban bingo. ¿Cómo de alguna forma también este vínculo les facilita esta recaudación de montos? Bueno, las compañías que quieren seguir teniendo proyectos de crecimiento individuales generan su propio proyecto y no están exentas de poder tener que hacer alguna actividad de índole de recolección de fondos. Pero esto es una base general, norma para todos y distribuye para todos los miembros de la institución, que son 9 compañías operativas a nivel local y 2 unidades operativas fuera de la ciudad de Punta Arenas. Para todos esos servicios se ocupan estos fondos. Disculpen, en el marco de la celebración de los bomberos, ¿cuál es el llamado también a la comunidad en esta jornada? Bueno, a seguir confiando en sus bomberos, a seguir colaborando con sus bomberos. Esto no es otra cosa que una forma exitosa que ha tenido la comunidad organizada de autoorganizarse a nivel del país, a nivel de las ciudades. En todo el país son cerca de 315 cuerpos de bomberos que han logrado autoprotegerse naciendo desde la propia comunidad. Esto no lo financia en ninguna medida el Estado, por cierto que ayuda. Pero es fundamental que siempre siga existiendo el apoyo de los vecinos de esta ciudad, de todas las ciudades del país, para que esta actividad siga funcionando por 100 años más. Ya tenemos 170 años y probablemente no vaya a cambiar. En Chile está muy reconocido en el mundo entero este servicio público voluntario totalmente profesionalizado. Super, muchas gracias. Ahí teníamos al superintendente del Cuerpo de Bomberos, don Claudio Miranda. Ahora vamos a pasar a escuchar al alcalde de la comuna, don Claudio Raonic Chiquivene. Hola, hola. Pasemos a escuchar al alcalde de la comuna. Bueno, alcalde, entonces, ¿cómo está? ¿Cómo acerca de la importancia de esta institución bajo el marco de este día del bombero?
saludo y nuestro reconocimiento y las gracias por el gran que hacen en nuestra una ciudad con mucha y no solamente incendios, sino también accidentes vehiculares, como usted lo ve, en temas de gases. Pero lo más importante, que es la institución más querida y más respetada por todos los chilenos. Y el respeto y los abrazos son fantásticos, pero aquí lo que buscamos es que haya un apoyo real. Por eso que es muy importante que una empresa como Aguas Magallanes pueda también ser parte de algo que es muy simple, colaborar. Desde 1,000 pesos podemos hacerlo. Solamente el 4% de los hogares está entregando dinero. Son momentos difíciles finalmente para muchas personas, pero creemos que se puede hacer un esfuerzo con 1,000 pesos, con 2,000 pesos mensuales, para que los bomberos de nuestra ciudad puedan trabajando de la buena forma que lo hacen, porque aquí no solamente hay arrojo, sino hay capacidades, hay estudios, hay profesionalismo. Y si bien es cierto, como municipalidad también colaboramos, sabemos que el estándar que hoy tienen nuestros bomberos exige un aporte más alto. Y qué lindo poder hacer que nuestra ciudad sea un ejemplo finalmente, donde la comunidad también es parte finalmente del cuerpo de bomberos con este dinero, que es fundamental finalmente para continuar creciendo como lo han hecho todos estos años en nuestra ciudad. Así que esperamos finalmente que los abrazos, que los saludos, que los reconocimientos no solamente sean verbales, sino también con un aporte vía Aguas Magallanes y sobre todo a la empresa finalmente que se ha sumado del 2018. Me acuerdo que comenzamos después con la pandemia, siempre se frenó todo y ahora se relanza este tema en un día tan importante como es el Día del Bombero. Así que también para todos un gran abrazo y desde más fuerza le pido nomás es que también podamos colaborar con estos pequeños aportes directamente desde la cuenta que ustedes, que todos pagamos a Agua Magallanes aquí en Punta Arenas. Y con estas imágenes de fondo despedimos nuestro despacho, informó la Unidad Móvil Roca Sur de Radio Magallanes. Buenas tardes.